Pues después de 2 semanas recuperamos nuestro espacio taurino en Telemedina, Canal 9. Nos visita nuevamente Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal las vacaciones, eh? Pues muy Vaya bien. vacación que te has pegado, ¿eh? Sí, muy bien, Ahí. muy bien, muy bien. Además por Andalucía, por Cádiz, que de verdad doy la enhorabuena sobre todo a la gente de Cádiz, tan entrañable y tan, bueno, pues la verdad que ha sido unas vacaciones merecidas por una parte y por la otra parte sobre todo de visita en muchos sitios. Yo recordaba ya muy mal el puerto de Santa María y allí en la Plaza de Toros estuvimos también en el puerto de Santa María, estuvimos en San Fernando y bueno, pues Conil, la verdad que es un sitio fabuloso y bueno, pues muy bien, se ha estado muy bien, la verdad. Una plaza de toros sensacional la que tiene el puerto Santa María. A mí me encantó la plaza. Sí, Tiene algo ahí. grande, muy grande, muy. Fíjate que no se podía visitar por dentro, pero sin embargo por afuera había una serie de peñas y demás, tenían abierto bares y demás, y bueno, pues sí, la verdad que muy bonito, muy bonito. ¿Qué tal la peña que tú presides, la Asociación Taurino Cultural Amigo de los Cortes, con el fallo ya Vamos. que nos comentaste con lo de Sí, el pues trofeo? la verdad que te voy a decir, vamos a empezar ya la pequeña normalidad y demás, y bueno, pues trabajando, ya trabajando en fechas venideras de a ver si se puede dar el trofeo pronto, cuando podamos y cuando el torero pueda, y sobre todo pues reflejar que las fiestas de San Antolín este año en el mundo del toro pues hemos tenido un sobresaliente importante y que podamos empezar otra vez con la nueva normalidad que tenemos con esto del COVID. Y trabajar para el año que viene y este año, pues como sabéis, se lo dimos a Miguel Ángel Pereira y ¿Ya habéis hemos, conectado bueno, con él todavía, no, no? todavía no hemos conectado porque él tenía una serie de fechas importantes, a lo mejor viene a Medina a otro trofeo que se ha hecho, Dios mediante, pero nosotros queremos que él nos diga cuándo pueda venir para. Siempre y cuando hay que contar con él, hay que contar con él y bueno, pues vamos a ver si lo podemos hacer lo antes posible. Ya no lo antes posible, sino para que la gente acuda y que se vuelva otra vez a la normalidad, porque fíjate, nuestra asociación ha estado cerrada prácticamente 2 años, cerrada cal y canto, porque no se podía hacer ninguna reunión y demás. Hemos estado en contacto la directiva y la directiva pues siempre hablando y demás, y sobre todo pues que se votó el nombre de Pereira de gran triunfador de la Feria de San Antolín de este año y vamos a ver si se puede hacer lo antes posible y que todo el mundo que quiera pueda acudir a ver al matador de toros Miguel Ángel Pereira para que recoja ese trofeo tan 25 años prácticamente ya, y es importante, es importante. Pues vamos a hablar ya de la parte taurina de esta noche, porque vamos a comenzar a ver el primer vídeo. Primer vídeo que nos lleva hasta Sevilla. Bueno, hoy tenemos, yo diría que ha sido una feria de San Miguel histórica. Histórica por muchos triunfos, por todo lo que ha venido con sí, lo del COVID y bueno, pues sobre todo artísticamente. Artísticamente ha estado sensacional. Fíjate que vamos a ver ahora la tercera de abono con Urdiales, Manzanares y Ángel Jiménez, que fue el que sustituyó, y con toros de Domingo Hernández, que a mí me pareció lo más destacado de la feria de San Miguel artísticamente. Y bueno, pues Urdiales hizo una gran faena y hemos traído a colación el vídeo correspondiente a esa 13 de abono, esa 13 de abono, que no queremos decir mucho siempre el número 13. Y bueno, pues la verdad que Urdiales estuvo sensacional. Y esta noche tenemos plagado una cantidad de vídeos importantísimos porque han sucedido cosas interesantísimas dentro del mundo del toro. ¿Por qué? Porque hay grandes figuras del toreo que han dado la cara, el Juli y todos. Luego hablaremos un poco más. Vamos a ver primero este vídeo para que los aficionados pues se sientan a ver a esta gran figura del toreo que es Urdiales, con Manzanares que ha tenido una actuación también en Sevilla importantísima y la novedad de Ángel Jiménez, que bueno, que sustituyó. Y bueno, vamos a ver si os gusta. Vamos a verlo, a ver. Pues con Sevilla hemos comenzado estas primeras imágenes. Vamos a hablar de otras localidades, como es por ejemplo Arenas de San Pedro, ¿eh? Pues mira, un cartelazo, un auténtico cartelazo, se está hablando mucho, ya prácticamente se tiene, lo va a hacer Tauromoción, y se tiene ya prácticamente
vendido todo el papel. Y fíjate que Arenas de San Pedro es una placita pues muy coqueta, muy bonita, ¿sabes? Y bueno, pues con toros de dos ganaderías, como son Torre Estrella y San Pelayo, de Capea, pues habrá, fíjate, Morante, ¿qué nombres? Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Urdiales, los tres triunfadores más importantes de este ciclo que ha habido en Sevilla y en Madrid. Emilio de Justo, como sabéis, salió por la puerta grande, lo dejaremos para el último vídeo. Morante, que ha sido el triunfador rotundísimo de Sevilla, puesto que fíjate que toreó un toro de Miura, el otro se lo echaron al corral, pero un toro de Miura y causó una sensación extraordinaria, el que una figura del toreo, pues toreé un toro de Miura y luego pues que Escribano estuviera también en esa de Miura y demás. Han sucedido un montón de cosas, lo que pasa que tenemos que tener en cuenta de que Morante ha tirado de una temporada sensacional. Sensacional, por eso este completo San Miguel que ha tenido Morante, que se ha llevado todos los trofeos de Sevilla, prácticamente todos han recaído en él. Ha habido cosas destacadas, como son los rejones con Guillermo Hermoso de Mendoza, como es la novillada con Calerito, con Pereda, otra serie de sucesos que han pasado, porque fíjate que Núbeda también, Rocarrey, indultó un toro también. Pero bueno, el que también vamos a pasar un poco, porque se vea ese mano a mano que suscitó tantos ríos de tinta, como eran Juan Ortega y Morante de la Puebla, el mano a mano ese tan esperado, que luego no fue tanto, lo que pasa que el toreo de Juan Ortega, que pudimos ver en nuestra plaza, y que hizo una auténtica faena también aquí en Medina, lo único que falló a espadas, pero también ha tenido una actuación destacadísima, como vais a ver en este segundo vídeo, en el mano a mano, Juan Ortega y Morante de la Puebla, que fue un suceso importantísimo en Sevilla. Se agotó el papel del COVID que había en Sevilla, y luego pues ya las restricciones y demás, pero vamos, Sevilla ha sido un acontecimiento este mano a mano, porque Ortega bordó el toreo, como vais a ver en este vídeo. Además, Morante pues estuvo a una altura, yo diría que rayando de arte y de importante, y luego pues con esas consabidas cosas que tiene Morante, esa manera de torear de Morante, y bueno, pues en este vídeo vais a reflejar un poco lo que es el arte y la sevillanía de dos toreros importantes en este gran mano a mano. Vamos a verlo. Vamos a hablar de otras localidades, como es el caso de Alba de Tormes, que va a celebrar también un espectáculo taurino. El 16 de octubre, un concurso de ganaderías con los dos hermanos Castaño, Javier y Damián Castaño, y López Simón, con ganaderías salmantinas importantes, que será el concurso de ganaderías, y el próximo 16 de octubre pues también podremos ver una gran corrida de toros en Alba de Tormes, con la consabida, el consabido reflejo que tiene esa plaza de toros. Nosotros hablábamos un poco fuera de antena que esa plaza de toros de Alba de Tormes es un coqueta, muy acogedora. El mes de octubre, como sabéis, el 15 de octubre es la Santa. ¿Sabes cuál es el único pero que yo la pongo a ese tipo de plazas? A ese tipo de plazas, no a esa plaza. Que al estar cerrada, el bullicio de las personas se multiplica, no hay casi nada de silencio en esas plazas. Como si hubiera un eco, ¿verdad? Claro, continuamente. Sí, sí, lo notamos mucho. Por ejemplo, yo en Íscar no lo noto tanto. Sin embargo, al ser Alba de Tormes algo más pequeña, sí. Pues sí que se nota mucho. Es lo que prácticamente todos los profesionales lo dicen, y hasta los toreros. Sí. Porque una anécdota, el niño de la Capea y su hijo, pues un día torearon una corrida de toros allí, y bueno, pues fuimos allí, dice, lo que más impresiona son los solés que se dan en Alba de Tormes si triunfas. ¿Por qué? Porque suena el doble, sí. El doble o el triple, y eso, y en Alba de Tormes la afición salmantina también goza de saber mucho de toros, y bueno, pues la verdad que en Alba de Tormes
ya al final de temporada, prácticamente todos los finales de temporada, pues si no hay novilladas sin caballos, hay alguna novillada con caballos, corridas de toros, siempre es muy, muy aficionado a los toros, y Alba de Tormes es prácticamente 15 de octubre, cuando ya prácticamente la temporada ha terminado y se concita mucha gente, siempre hay unas grandes entradas, y bueno, pues los toreros lo notan mucho, ese sonido que es repetitivo en esa plaza tan, tan, tan bonita y cerrada. Pues no va a ser solamente el único espectáculo, porque este sábado tenemos un concurso de cortes en Alba de Tormes. La hora, las 10 de la noche. Y me llama la atención porque ese mismo día, el sábado, tenemos tres concursos de cortes. Ávila, Capital, Olmedo y Alba de Tormes. Bueno, pues cortadores de Olmedo van a estar en Alba de Tormes. Cortadores de Ávila van a estar en Alba de Tormes, ¿eh? O sea que van a hacer doblete ese día. Van a hacer cortadores. Doblete o triplete, como sí, dice, sí. Bueno, fíjate que... En tal caso, por ejemplo, Use va a estar en Olmedo y en Alba de Tormes. O, por ejemplo, también Fran Leguiche va a estar en Olmedo y en Alba de Tormes. También en Alba de Tormes va a estar Dani Alonso, ¿eh? O sea que... Ahí habrá alguna... Sí, se desplazarán y demás. Fíjate que desde Olmedo a Alba de Tormes hay una cantidad... Una tiradilla. ¿Sí? Una hora y media o prácticamente dos, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate. Más imágenes que vamos pues, a ver. Pues más imágenes de Sevilla, porque la consabida Corrida de Toros de Miura, pues se llevó un triunfador importante como es Manuel Escribano, que bueno, pues en su segundo toro, en el quinto de la tarde, pues no pudo salir por la puerta del príncipe, puesto que, como sabéis, en Sevilla hay que cortar dos a un toro y una oreja al otro para salir por la puerta del príncipe. Para salir por la puerta grande sí, pero es la otra puerta, aunque como lo sabéis es así. Y bueno, pues Escribano estuvo a puntito de abrir la puerta del príncipe. Morante tuvo una actuación, como sabéis, y prácticamente todos los televidentes saben, porque ha salido en todos los medios de comunicación, esa gesta que él quiso hacer de Miura, porque Escribano es un torero, como sabéis, cuando vino aquí, pues un torero de que torea corridas de toros duras y demás, y Miura pues impresionó mucho, y ese gran toro que salió de Miura pues lo aprovechó, y Escribano cortó dos orejas. Morante estuvo muy bien en el otro de Virgen María, que era la ganadería sustituida, puesto que el segundo de su lote se lo echaron a los corrales. De Miura salió ese de Virgen María, estuvo sensacional con ese de Virgen María, lo único que lo mató muy mal, y la anécdota fue que la gente pidió la oreja y él mismo salió prácticamente al centro del anillo y dijo que la oreja que no se la merecía, o prácticamente allí al lado de las tablas. Y bueno, pues ese fue uno de las anécdotas importantes que tuvo Morante, pero la verdad que Morante en Sevilla este año ha estado sensacional, igual que prácticamente en todas las plazas. ¿Ha sido triunfador Morante? Sí, entonces ha sido triunfador. Todos los trofeos que se han dado en Sevilla han recaído en Morante. Hombre, Escribano ha sido otro de los triunfadores, Urdiales ha sido otro de los triunfadores, Emilio de Justo, que vamos a hablar largo y extenso de Emilio de Justo, puesto que se ha consolidado ahí dentro de esas grandes figuras del toreo. Hablaremos después, porque sí, queremos verlo de Sevilla, ¿eh? Vamos a terminar, a cerrar Sevilla con estas imágenes. Ortóñez, me acaban de llamar ahora mismo, más que llamar, me acaban de mandar un mensaje de Rueda, que dicen que también tienen concurso de cortes el lunes, ¿eh? El lunes, y van a estar los mismos cortadores en Rueda, ¿eh? O sea que fíjate, hacen, como decías tú, triplete. Van a hacer, lunes, el 11 lunes, ¿no? Fíjate. Yo comentaba, digo, hombre, un lunes, dice, sí, es que la siguiente es fiesta y hay mucha gente que está de puente, por lo tanto... Este año tenemos que destacar de que ha habido bastantes cogidas de cortadores, tenemos que... Hombre, accidentes siempre son accidentes de profesión y demás, pero ha habido cogidas importantes en algunos casos y en otros no, pero bueno, que se están haciendo muchos cursos, se han hecho muchos concursos de cortes. Que casi todas las semanas tenemos uno o dos. Y que luego la profesionalidad de los cortadores cada vez tienen más alto nivel, hay gente nueva que está renovando, vamos a decir, el escalafón de recortadores, se hacen cosas inverosímiles delante de los toros. Fíjate que en Ávila se va a lidiar una corrida de Monteviejo. Para los recortadores va a ser a beneficio de los damnificados del fuego que hubo en Ávila, pero se va a correr los seis novillos que se van a lidiar en Ávila,
serán de Monteviejo. Y Monteviejo este año, como sabéis, Villaseca de la Sagra y algún... Los productos que está sacando Victorino cada día son más duros en Monteviejo. ¿Sabes qué ha pasado con el tema de Ávila? Que muchas personas se han pensado que era a beneficio de La Palma, de Canarias, como estamos hablando tantas cosas ahora mismo del volcán. No, no, en este caso es a beneficio de los incendios que ha habido, que a mí me cuentan que también ha habido muchas pérdidas, ¿eh? Muchas pérdidas de hogares, de casas y de campos y de muchísimas trabajos, ¿eh? Porque yo tengo un amigo por allí cerca y bueno, cuando ha habido estas inundaciones, que ha habido también inundaciones, los ríos bajaban negros de todas esas cenizas y demás, o sea que ha habido otra consabida damnificado, porque fíjate que han sido primero el fuego, luego cuando ha habido estas inundaciones tan importantes bajaban todas las cenizas a los ríos y los ríos prácticamente bajan inundados y con esa ceniza tan negra que ha quedado en los bosques tan que ha habido tanto fuego y bueno, pues así es. Y mira, ha sido una de las cosas positivas que va a tener Ávila este año, porque se está haciendo, se han hecho, por ejemplo, un rejones, se ha hecho alguna corrida, y eso pues está llevando expectativa importante a Ávila por los damnificados del fuego. Siempre los temas de los toros se prestan siempre para todo tipo de ayuda y son bien, bien solidarios. Así es. Oye, Olmedo, Mojados, han celebrado fiestas también con la festejos. La de rejones del otro día en Olmedo yo no pude asistir y bueno, pues ha estado muy bien con Ginés Cartagena, con Lea Vicen, con Óscar Roja, que sustituía a John Moura. Óscar Roja también tuvo una actuación importante. Bueno, no hubo una entrada muy importante, pero comentaban 900 y pico personas. Sí, bueno, pues ahí la verdad que los rejones en Olmedo siempre gustan, lo que pasa que son ya días y el COVID y demás. Y estaba amenazando lluvia, ¿eh? Y que también ha frenado mucho a los aficionados. Eso porque frenó mucho, claro. Frenó mucho el tiempo tan desapacible que había. Pensaban que incluso, bueno, fíjate, va a llover durante el transcurso del festejo y al final no cayó nada de agua, ¿eh? Y bueno, pues tenemos que hablar un poquito de Mojado, de ese festival, de la reaparición de Mario Campillo, de, bueno, pues el hermano de Jesulín, de Julio Benítez y sobre todo por del novillero de Nava del Rey, Juan Marciel, que bueno, que cortó las orejas y un rabo al novillo que le pertenecía en el festival. Se entretuvieron mucho en Mojados, muy bien todo. La verdad que los novillos de Montalvo resultaron todos impresionantes. Mario Campillo, como sabéis, un banderillero que lleva muchos años, reapareció otra vez para volver a vestirse de corto y participar en ese festival, y también estuvo muy bien, cortó las dos orejas. No tuvo suerte, por ejemplo, Julio Benítez, pero bueno, el hermano de Jesulín estuvo también muy bien. Bueno, un festival importante que bueno, pues sigue el hecho de que en Mojado pues se ha hecho encierros, ¿no? Sí, sí, un encierro de verdad precioso, precioso. Pues la salida fue espectacular y luego, bueno, pues lo único que lamentar, precisamente una señora que resultó herida, 58 años, tenía entre, dicen que 5 o 6 cornadas. Estaba tanto grave. Estaba sí. grave, por lo tanto, sí. La señora de Tudela de Duero. Lamentar ese incidente, por lo demás, el transcurrió perfecto el encierro. Castro Nuño también, ¿no? Castro Nuño, el primer encierro de la provincia, ¿eh? También un éxito tremendo de cantidad de personas, aficionados, que pueden disfrutar del primer encierro. Hombre, con cuatro toros de Mayoral, espectaculares, ¿eh? La gente tiene ganas de toros. Hombre, y de la parte popular, esa parte en la calle. Esa tradición tan importante que hay en el mundo del toro, es eso. Toro. ¿Qué vamos a ver ahora, Ordóñez? Pues vamos a ver a Morante, porque hay que ver a Morante. Y sobre todo en este día tan importante que desató la locura en Sevilla, porque tuvo una actuación, yo diría que rayando en lo más importante. Roca Rey no tuvo suerte y bueno, pues Juan Ortega pues bordó también el toreo, la locura de Juan Ortega, que también es un torero que no tuvieron esa suerte, pero Morante pues ese día desató la locura en Sevilla, porque la verdad, la actuación, sobre todo los toros, hay que destacar muy importante los toros de Juan Pedro. Salieron 3 o 4 toros de Juan Pedro que rayaron a una altura importante y no había tenido suerte en otras corridas. Sin embargo, Juan Pedro Domecq siempre tiene un producto sensacional
Y en este caso de Morante, pues rayó a una altura sensacional y vamos a verlo. Venga, vamos con esas imágenes. Recta final del programa. Ortúñez, otoño en Madrid, Feria de Otoño. La Feria de Otoño en Madrid está siendo, yo diría que, la culminación de un gran torero. Un gran torero que lo ha dado todo y lo está dando todo en una temporada sensacional. Porque Emilio de Justo, tenemos que hablar ya de una gran figura del toreo y lo consolidó, por ejemplo, el otro día en Madrid. Saliendo por la Puerta Grande de Madrid, cortando dos orejas a un gran toro. Y de verdad que en los toros de García Grande. Los toros de García Grande están dando triunfos importantísimos. Y fíjate que ese mismo día toreaba García Grande en Sevilla y en Madrid. Y Emilio de Justo pues se entretuvo. Porque la verdad que esa actuación de Madrid, de Emilio de Justo, ha sido la consolidación de una grandiosa figura del toreo que ha salido, fíjate, llevaba muchos años en el ostracismo, prácticamente 5, 10 años. Francia lo dio ese empujón que le hacía falta y sobre todo Alberto García, que es el apoderado de Emilio de Justo, que apostó por él. Porque hay que apostar importantemente con estas grandes figuras del toreo, porque Emilio de Justo ahora mismo yo diría que será uno de los toreros más importantes del escalafón, junto con otra serie de figuras del toreo, con toreros jóvenes como son Juan Ortega, como son Emilio de Justo, que ha salido ahora. Otros que prácticamente no los habíamos visto, como Gómez del Pilar, Lamelas, que son toros con toreros. Aquí en Medina, por ejemplo, Emilio de Justo tuvo la mala suerte de la espada, ¿no? Sí, bueno, Emilio de Justo en Medina, pues a lo mejor pasó un poquito de puntillas, pero vamos, en las actuaciones de Sevilla y la actuación sobre todo de Madrid, como vais a ver en el último vídeo que os vamos a dejar puesto, y sobre todo la actuación de Madrid, a mí me culminó como una gran figura del toreo. Fíjate que en su primero no tuvo suerte con el toro ese de García Grande, pero a la consolidación de salir y con ese gran toro de García Grande, que lo tuvo que hacer él prácticamente todo, jugarse la vida en Madrid y estar tan sensacional como estuvo en Madrid. Después de tanto tiempo, haber salido el año pasado por la Puerta Grande y demás. Y luego pues tenemos que decir, la Feria de Otoño sigue. La encerrona de Ferrera no resultó nada positiva, con mucha polémica, puesto que pidió el sobrero. Los seis de Adolfo pues no acompañaron. Además, no estuvo acertado con la espada. En algunos casos, la verdad que las cuadrillas estuvieron sensacionales. Y luego, pues, ese empeño de pedir el séptimo y el octavo, ¿no?, toro, pues así ha sido así un poco la polémica. Una encerrona tan importante como es la de Antonio Ferrera, porque si te encierras con seis toros de Adolfo Martín, pues luego pides el sobrero y no es de esa ganadería. Bueno, cortó una oreja a ese séptimo, pidió un octavo, eso no está metido en el reglamento, y bueno, pues el presidente se lo denegó. Él hizo unas declaraciones en televisión porque él quería pagarse ese toro, ese octavo toro. La verdad que ya era mucho metraje para una encerrona tan importante como la que tuvo Ferrera. Unas veces se triunfa y otras veces no. Ferrera, como sabéis, año tras año ha demostrado mucho. Ha salido por la Puerta Grande con toros complicadísimos como han sido victorinos, han sido otra serie de ganaderías. Pero en esta encerrona a mí pues me resultó un poco pesado. Ya sabes, y sobre todo ese toro de Pallarés que salió, bueno, pues ya con sus más o sus menos se le cortó la oreja, a lo mejor podía haber pedido ese séptimo, y luego pues eso octavo ya, esa polémica que puede haber entre taurinos, el que en el reglamento taurino una plaza de toros tan importante como la de Madrid no se puede llegar hasta cierto punto a pedir otro toro, y que si lo pago, que si no lo pago, que si la gente está, vamos a ver, yo pienso que hay que ser un poquito más serio. La verdad que Ferrera, con la tauromaquia que él lleva consigo, pues fijaros los terceros o segundos tercios que tuvieron prácticamente los banderilleros, una actuación sensacional, los picadores, y Adolfo pues decepcionó un poco. Me gustó el primero, me gustó el tercero, pero vamos, eso es lo que hay. Luego tenemos el día 12 la comparecencia de Morante, uh-huh, en Madrid. Todavía tenemos ahí lo que es la Feria de Otoño, que se ha
baldeado un poco ahí. Tenemos también un acontecimiento que es el camino hacia las ventas, novilleros sin caballos, tres novilleros sin caballos que actuarán el próximo domingo. Y bueno, pues las ventas tienen que ir recobrando un poco se va a reformar bastante las ventas, ya ha dicho el gerente de asuntos taurinos, que es Miguel Avellán, el torero Miguel Avellán, que van a decir ya o a proponer ya que se pueda abrir en el mes de marzo ya como plaza de temporada, y bueno, pues esperemos que ya dentro de la normalidad Madrid pues pueda dar esas oportunidades tanto a los jóvenes matadores de toros como a los novilleros, cuando se daban las novilladas los domingos, los sábados, y prácticamente que sea una plaza de temporada como ha sido durante mucho tiempo. Pues tenemos que marcharnos con estas imágenes de Emilio de Justo. Concluimos. Ortúñez, te espero el próximo jueves. Muchas gracias, Javier. Vámonos hasta las ventas, hasta Madrid.